Aquí desde Rumanía estamos esta vez para que conozcan un poco. Qué paisaje más hermoso tengo aquí detrás. Estamos aquí en un monasterio. Se pueden ver allí atrás. Esto quiero enseñarles. Aquí en el canal de Casa Flores mostrando una faceta diferente del lugar donde estoy. No son con suculentas, pero sí con mucha vegetación, bastantes plantas y cosas hermosas que nos da la naturaleza. Quería enseñarles este bonito jardín que hay aquí afuera. Flores en cantidad, aunque no es época de flores ni de no es buen tiempo, pero realmente es muy muy bonito, así que los voy a dejar para que disfruten un poquito. Nos vemos en un ratito. Este es el monasterio, ¿qué dijiste? Mi monasterio, de monjas. ¿Qué se llama? Sihastros. Monasterio de monjas. Ahí ellas cultivan, se viven aquí. Vive aquí, se hace sus qué lindo oraciones, es. Todo esto. Qué lindo. Parece como un cuadro. Sí. Y aquí empezamos ya a ver flores de todos los tipos. Árboles. Uy, hay muchas moscas. Moscas no, abejas y mariquitas. Mira qué pinos azules. Los colores de otoño, verde, amarillo. Ajá, mira qué bonito. Y el azul del pino. Del fondo. Precioso. Y luego los amarillos. Y los verdes. Mira qué colores más hermosos. Rosas es lo que más se ve por aquí. Me encanta la combinación que hay de colores de los árboles. Qué lindo esta planta, creo que es un calanchoe. Qué bonitas. Esto es lo lindo de los monasterios aquí, que están
con muchas flores, y eso que no es época de primavera ni nada de eso. En primavera esto es precioso. Aquí hay un arco de rosas. Wow, qué bellos. Qué tranquilidad se siente aquí. Mucha paz. Qué blancura. Y hay otro. Hermoso. Qué bonitas. Me encantan. Ay, aquí es donde ya viven. Ella es una monjita de las que vive aquí. Se visten así. Está poniendo agua a las flores. Sí. Crumosas las flores. Me encanta. Ay, qué rico huele esta. Dios, qué olor. Se siente a lo lejos. Qué rico huele esta flor. Y es súper bonita, tiene varios colores. Me gusta que son como redonditos. ¿Estos? Sí. Todos estos lugares están llenos. Los lugares de los monasterios están llenos de flores. Qué bonitas estas. Si supiera todos los nombres. Seguro que las monjitas lo saben. Muchas maripositas y abejitas y mariquitas. Ladybirds. Qué lindas.
Estas son unas rosas chiquititas. Está amarilla intenso. Esto es vida, abejitas. Abejitas polinizando. Mariposita. Estas pequeñitas son ramilletes y ramilletes. Qué bellas. Esta huele delicioso. Estas ya se murieron, pero tienen un color hermoso. Estas creo que son margaritas. Qué color más bello. Esta es la entrada a la iglesia, pero dentro no se puede filmar. Mira qué puerta de madera. Pura madera. El marco, qué bella es. Un poquito por dentro. Mira qué vista desde aquí. Ya hemos bajado. Hemos terminado la visita. Al final sí que pudimos entrar un poco a la iglesia. Nos dijeron que sí que se podía grabar un poco. Así que ahora les muestro cómo se ve al fondo toda la vegetación que rodea este monasterio. Esta es la entrada. Aquí tienen cultivo, supongo, de árboles frutales. Sí. Thank you.
Miren la pared cómo está tapizada de mariquitas, para que vean la vida que hay aquí. Oh, muchas, muchas, muchas mariquitas. Ellas cuidan de las plantitas. Son miles que hay en la pared. Bueno amigos, y esto es un pequeño sorbo de lo que está haciendo mi visita por Rumanía. Espero que lo hayan disfrutado. Ah, y aún me quedan muchos sitios por visitar. Hasta la próxima. Bye.